Los ensayos comenzaron en septiembre, pero el trabajo empieza antes. Autor y compositor en esta chirigota son papeles en los que todos colaboran. Pues empezamos allá en septiembre, ¿no? Obviamente ya venimos, cuando empezamos el primer día de ensayo, ya venimos con un trabajo hecho, ¿no? Tanto, bueno, los que más o menos nos encargamos, entre comillas, de darle forma a la idea. Paco Pino, yo, algún que otro compañero que también siempre aporta ideitas. Por eso digo que esto se hace entre todos, ¿no? Porque todo el mundo aporta, todo el mundo da su punto de vista. Los Ki hace referencia al poder interior, ¿o no? A los Ki de Efamóvil, o es el canto del gallo, o nada de todo esto, ya que los miembros de la agrupación quieren mantener hasta el final el suspense, porque para ellos es parte del Ki de la cuestión. Ki ya se descubrirá, ¿no? El día del concurso. Yo lo que puedo adelantar es una cosa que tengo confianza en que guste, en que llegue y la gente lo acepte de buen grado y que pase un ratito bueno con nosotros. Su música promete respetar el estilo al que nos tienen acostumbrados, con ritmos de pasodobles que beben de la tradición. Bueno, nosotros nos caracterizamos por tener un estilito muy clásico, ¿no? Lo que intentamos hacer, otra cosa que no salga, es lo que intentamos. Y bueno, yo creo que sí, que se consigue año tras año una musiquita de pasodoble clásica, como se suele decir. El cumple lo mismo, es que tampoco. Luego ya se, el popurrí, tú sabes, ¿no? Se usa música de aquí y de allí, de actualidad, que vaya un poquito con el tema del tipo. Sin revelar nada, asumen que las letras del carnaval tienen que contener parte de humor y parte de crítica. Porque para Josémi Romero, quien además será galardonado con la Caballa de Oro, el carnaval es en gran parte periodismo cantado. La crítica tiene que estar. Obligatoriamente, me imagino, ¿no? Que tiene que ser así, ¿no? La gente lo que espera es eso, ¿no? De ti. Esto yo digo que es un periodismo cantado, de alguna forma. Entonces cuenta la actualidad, tu opinión respecto a lo que se ha pasado durante el año, y es lo que la gente espera, ¿no? Los Ki definen el disfraz y el atrezo como lo justo y necesario para conseguir su objetivo, y como en otros detalles, nos emplazan al concurso, donde todo esto ya se verá.